Sé lo que harás antes del próximo domingo 28M, las elecciones municipales del próximo domingo aquí, en 10TV. No es cuestión de ponerse más trascendentales de la cuenta, pero en 6 días, así como el que no quiere la cosa, volvemos a jugarnos los cuartos en unas elecciones, en las urnas. Y estaremos aquí mismo sentados, viendo cómo todos ustedes, una noche electoral apasionante, comparten con nosotros el proceso de recuento. El futuro también de las políticas sociales se resuelve este domingo y de los proyectos estructurales en nuestros municipios. El 28M, en suma, irrumpe en nuestras vidas con la fuerza purificadora de la lluvia en tierra seca, de un chaparrón de votos en domingo que va a confirmar lo que había, dándole continuidad y consistencia, o trastocará inercias y planes previstos hasta configurar el panorama de la gobernabilidad de la Casa de Todos para los próximos 4 años. El domingo que viene, para bien o para mal, entre pitos y flautas, banderolas y carteles, anuncios pagados y caretos retocados, fanfarrias y oropeles, pondrá a cada cual en su sitio. Y como quiera que Jaén, la provincia de Jaén, no importa menos que Huelva o Sevilla o Cádiz, Juanma Moreno, Moreno Bonilla, marca sólida, el mayor aval que tiene el PP andaluz, llegará este martes a Jaén, al Teatro Infanta Leonor, 7:30 de la tarde, para concentrar a todos sus candidatos y candidatas, dirigentes de la provincia, en el acto central de campaña, dispuesto a pegar ese arreón final que no solo corrobore el triunfo de las derechas en la ciudad de Jaén, sino que aliente un cambio sustancial en los principales municipios, así como en la distribución de escaños en la Diputación Provincial. Pero los sondeos y las encuestas, hoy era el último día para publicarlas, aventuran que el 28M no será un calco del 19J, de las elecciones andaluzas de junio del año pasado, y que incluso podría ser verosímil un triunfo, aunque apretado, del PSOE sobre el PP en el conjunto de Andalucía. La imbricación rural del socialismo en la región cuenta mucho, porque no es lo mismo que el alcalde o la alcaldesa pida el voto para sí, defendiendo lo que piensa y lo que realmente le importa en su pueblo, que lo haga en favor de un nuevo líder territorial al que estrechó la mano, si acaso, en fila india una tarde en Ifeja, como ocurriera en esas andaluzas. Hace 11 meses, en los pueblos de Jaén, infinidad de alcaldes y alcaldesas del PSOE desarrollaron una campaña al ralentí que ahora, sin embargo, se torna frenética. Ahí reside la diferencia, que seguramente se traduzca en la revalidación de una mayoría suficiente en el hemiciclo del Palacio de San Francisco, en la Diputación Provincial. El reparto de los 8 diputados provinciales del Partido Judicial de Jaén, así como el de los 3 del Partido de Andújar y los 3, asimismo, del Partido Judicial de Úbeda, se antojan decisivos en estas horas previas. Otra cosa bien distinta es el voto urbano. Las ciudades medias y Jaén capital, la suma barruntada de PSOE y Vox, incluso con Jaén merece más y se torna compleja la cuadratura del círculo. El saludable alejamiento de los populares de la ultraderecha en la política andaluza, gracias a su mayoría absoluta, da paso, tras el 28M, en muchos de nuestros ayuntamientos, a un reencuentro nada forzado entre antiguos compañeros de partido. ¿Pasará eso en Baeza, en Bejíjar, en Úbeda, en Jaén, en Linares? Algunos con la marca de Juanma huyen incluso de los debates, como ha sucedido con la candidata del PP de Rus, Rocío Beltrán, que fue la única que dijo no a la propuesta de esta casa de debate esta semana. Al decir que no, la alcaldable ruseña del PP, el de Ciudadanos y también el de Mirrus, Juan Antonio Palomares y Juan Ignacio López, respectivamente, dijeron que entonces ellos tampoco. De hecho, no tiene sentido hacer un debate cuando falta uno de los principales candidatos. Por tanto, verán que en 10TV haremos los debates donde todos están dispuestos a debatir y, además, y esto es muy importante, sin imposiciones o caprichos. Vamos a tener los grandes debates de las elecciones municipales del 28M de Torreperogil, de Úbeda o Bejíjar, entre otros. En Andújar, Paco Carmona, el candidato del PP, tampoco quiere debatir.
es su derecho, pero denota que su estrategia es ir a la defensiva y solo va a la defensiva en cualquier competición deportiva quien tiene algo que conservar, es decir, una supuesta victoria de antemano, un triunfo. A la defensiva va también Pedro Cabrera en Baeza, a debatir cuanto menos mejor. A otros, sin embargo, como el aspirante a la alcaldía del PP de Jaén Capital, Agustín González, cuantos más debates, mejor que mejor. Es más, prefiere ir, dice, a un debate de la RTVA de Canal Sur que se graba en Málaga este jueves, que asistir a la apertura de la segunda fase del gran centro comercial Jaén Plaza. Sé lo que harás antes del próximo domingo 28M10TV, la crónica de la campaña de las últimas horas. PSOE de Úbeda, el partido gobernante, el Partido Socialista de Toni Olivares, la candidata visitaba el polígono industrial Los Cerros, la apertura del tapón de la calle Agricultura, una intervención reciente y emblemática que sin duda favorece la fluidez del tráfico. Un pulmón económico de la ciudad de Úbeda muy importante y por el que hemos trabajado muchísimo los últimos años. Yo quiero poner algunos ejemplos de ese trabajo que hemos realizado en estos años, como por ejemplo la apertura de la calle Cerámica, que lleva más de 20 años siendo solicitada por los empresarios de este polígono. También ahora con la reciente apertura de la calle Cerámica en la que nos encontramos, perdón, de la calle Agricultura en la que nos encontramos. Y estamos ya finalizando las negociaciones para que sea una realidad la intervención que vamos a realizar en el camino de las canteras. Con la parte que teníamos que negociar de la calle Vidriera se terminó hace tiempo, nos queda otra parte ya dentro de lo que es ese camino de canteras, en otra familia con la que estamos negociando, pero yo sí transmití la tranquilidad de que a falta de terminar, de cerrar, de abrochar esa negociación, ya tenemos el proyecto de obra hecho y la financiación preparada para que en el momento que terminemos poder comenzar la obra y hacer realidad otro hito importante demandado por los empresarios y empresarias que aquí realizan su actividad cada día. Tengo que decir que nosotros además no solamente miramos lo ya hecho, que creo que ya es conocido por todos, sino que sobre todo miramos al futuro. Sabemos que el sector empresarial de la ciudad de Úbeda está demandando algo importantísimo y que desde luego nosotros vamos a poner todo el empeño en que eso sea una realidad, presionando y demandándole a la administración de la que depende, en concreto a la Junta de Andalucía, para que se cree esa autovía eléctrica que conecta la ciudad de Úbeda y no suministre la cantidad de electricidad que necesitamos para que esas grandes industrias y esos grandes empresarios pues tengan esas condiciones técnicas a través de esa autovía eléctrica que facilite su implantación en la ciudad. Eso no es un tema que dependa exclusivamente del ayuntamiento, pero sí estamos dispuestos a dar esos primeros pasos en este momento y entendemos que debemos de ser apoyados por la administración competente, que es la de la Junta de Andalucía. Ese es uno de los grandes proyectos que llevamos. También vamos a trabajar en la promoción del propio polígono, que creo que es importante y además demandado por ello. Vamos a seguir mejorando la infraestructura del polígono, resolviendo estos problemas enquistados desde hace 20, 30 años en el mismo, como ya hemos demostrado que sabemos hacer y que lo hacemos además en un tiempo récord, dando confianza al sector empresarial. Y algo importante con respecto a la limpieza, porque saben ustedes que también es una demanda del propio sector empresarial. Nosotros vamos a sustituir todos esos contenedores que hay repartidos por islas concretas en el polígono, agrupando esos contenedores y además con videovigilancia. De esta manera, cuando se realiza la limpieza, que se hace de manera efectiva a lo largo de la semana en diversas ocasiones, pues que esa limpieza dure y permanezca, no que se convierta, como tenemos en muchas ocasiones, en vertederos incontrolados por la falta de civismo de determinados comportamientos de algunos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Nosotros creemos que con esta solución que pretendemos imponer, pues mejoraremos muchísimo y con creces desde luego la limpieza de este polígono. Le he puesto algunos ejemplos, son muchas más iniciativas las que pretendemos desarrollar en el polígono industrial y en general en materia de industria en la ciudad de Úbeda, que creo que va a suponer a partir de ahora desde luego un avance importante. Y yo termino como lo hago todas las ruedas de prensa, ¿no? El próximo 28 de mayo los ciudadanos tienen una elección encima de la mesa, elegir por una certeza de personas que cuando hablamos de trabajar de industria ya han demostrado
lo que sabemos hacer y cómo lo hacemos y tenemos proyectos de futuro, o por otras tres incógnitas que demuestran un desconocimiento total de la ciudad y que en materia de industria creo que no hay una o ninguna aportación al futuro industrial de la ciudad de Úbeda. Por mi parte, creo que Úbeda no está para ninguna incógnita y sí está para apostar por una certeza que es la que nosotros indiscutiblemente somos, ¿no?, esta candidatura. Y yo por eso pido el voto para el próximo domingo 28 a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Úbeda. Andrés Narváez, candidato número 5 del Partido Popular de Úbeda, del PP ubetense, con comparecencia esta misma tarde en la Ronda Sur, en la Redonda de Miradores, con la maravillosa vista panorámica de la ubetense Villa de Abajo, el campo, la agricultura, en el programa electoral del PP de Úbeda de Tomás Fuentes. Andrés Narváez. Las propuestas que lleva el Partido Popular en su programa son el acceso de la 401 hacia Úbeda para evitar que no haya fluido de tráfico pesado en la avenida 28 de Febrero, la carretera J3130, que es la que está desde el Llano a las Casas hasta la Resta de la Torre, lleva 15 años cortada, una carretera de diputación, y aunque sea de diputación, la administración local va a hacer por dónde de arreglarla. Dentro de la concejalía vamos a llevar el tema de las comunidades regantes, el tema del agua, porque son necesarias. El 90% del olivar de la comarca de La Loma es de regadío. Y lo que queremos es agilizar todos los trámites posibles dentro de lo que el ayuntamiento, lo que la administración del ayuntamiento pueda hacer, agilizarlo. Un parking agrario videovigilado en las zonas municipales, para que en campaña de aceituna puedan estar los tractores, maquinaria vigilada las 24 horas. Incluir varios puntos sifitos y llenado de cubas para tratamientos fitosanitarios. Reforzar el servicio de la guardería rural, con drones, con quads, motos, y a la vez estar en pleno contacto con la policía local y con la Guardia Civil y el equipo Roca durante todo el año. La huerta tradicional potencial a través de ferias, mercados, creación de huertos familiares. Necesitamos apoyar e incentivar empresas que se instalen en Úbeda, en el I+D+I, tema de envasado, en tema de tapones, cartonería, alpeorujo, compost, morturación. Mejorar el oleoturismo a través de nuestras cooperativas de aquí de Úbeda y también por el centro de olivares y aceite. También proponemos la bajada de la presión fiscal a través de bajada del IBI, bajada de la guardería rural, puesta en marcha de la depuradora de la edad de las pedanías, que es una cosa muy importante, pues necesitamos que las pedanías tengan su depuradora de agua y posteriormente su concesión de agua para riego, si fuera posible. Mejorar las instalaciones y promocionar la Feria de Maquinaria Agrícola, para que sea una de las más importantes de la provincia. Introducción de nuevos modelos de ganadería sostenible y con proyección económica, el sector ovino, la apicultura y las nuevas tendencias como son las granjas de insectos. Fomentar la agricultura ecológica con medidas y políticas que mantengan un ecosistema equilibrado y velen por la calidad del medio ambiente. Confeccionar una marca de aceite, un plan para que el ayuntamiento promocione la calidad por el cual el agricultor debe apostar. Es un ejemplo a la IGP de Jaén. Se tienen que poner de acuerdo las cooperativas y los particulares. El arreglo y mantenimiento de los caminos, como sabemos hay 500 kilómetros de camino, y siempre en coordinación con los agricultores y comunidades regantes, la puesta en marcha del parque municipal de maquinaria, que no está funcionando. Incentivar e inculcar a nuestros jóvenes la formación en la cultura del olivo y del aceite de oliva en colegios e institutos. En definitiva, que el sector agrícola tenga en el Ayuntamiento de Úbeda como un colaborador más directo para fortalecer y mejorar el desarrollo económico, sabiendo que Úbeda es el centro de la olivicultura. Caminata a pie, en bicicleta o patinete, este sábado los miembros de la candidatura y bastantes seguidores de Sumando con Úbeda, la coalición de izquierdas, desde la explanada de Carrefour
a la Plaza de Andalucía entre una gran animación. Hablaban por este orden el candidato número uno, Blas Ruedas, y la número dos, María Blanco. Planteamos un mayor grado de movilidad para Úbeda con una mejora del transporte público, un aumento de las zonas peatonales donde pretendemos, como decimos en nuestro programa, quitarle espacio al coche y darle espacio al peatón. Queremos hacer campaña educativa, de hecho nosotros empezamos hoy con una, que es una campaña educativa de la movilidad ciudadana dentro de este pueblo. Y por último, también en este aspecto queremos llevar la reconstrucción y la mayor ampliación de un carril bici dentro de la zona urbana de Úbeda. Lo mismo que pretendemos también en temas de energía, pues bueno, intentar bajar el IBI a todas las viviendas de Úbeda que tengan placas solares y que además, pues bueno, se estén abasteciendo de energía solar. Y una cosa que también llevamos en el programa en temas medioambientales, que todos los inmuebles propiedad del ayuntamiento se abastezcan de energía solar, ¿no? Y bueno, y hacer campañas también, todo va en sistema pedagógico y de educación, hacer campañas de ahorro energético, de cómo los ciudadanos podemos hacer un ahorro energético. Y por último, pues bueno, también en nuestro proyecto de, como decía al principio, de medio ambiente, sostenibilidad, de una ciudad más ecológica, pues planteamos una elaboración de un proyecto urbano para generar en el entorno de Úbeda lo que son pulmones verdes, como decimos, vamos, lo definimos así, pero hablamos de un pulmón verde que pueda estar en torno a la zona este de Úbeda, otro pulmón verde en torno a la zona oeste, y una referencia a una mayor amplitud de un proyecto o de un pulmón verde en la zona sur, con lo cual estamos así, ¿no? Y bueno, y para finalizar, queremos promover un pacto municipal de todas las fuerzas políticas porque Úbeda sea apueste por la sostenibilidad del clima y adherir además a Úbeda a un convenio nacional sobre ciudades ecológicas, ¿no? Bueno, desde Sumando con Úbeda consideramos muy importante la concienciación a la ciudadanía del cambio climático que nos está azotando en la cara. Lo estamos viendo con la sequía, con las pérdidas de cosecha que tenemos en nuestra tierra. Creo que un motivo muy importante para preocuparnos por este tema. Y entonces nosotros nos echamos a la calle con mucha ilusión, regalando y ofreciendo a la gente valores reales, valores de conciencia. No vamos ofreciendo regalos. Y creo que eso es una suma. Un dirigente estatal de Podemos, el exmilitar, el que fuera GEMAP, jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, estuvo este pasado fin de semana en Torreperogil haciendo campaña en el Paseo del Prao junto al candidato de Podemos, Izquierda Unida. Sí, la verdad que es un lujo estar aquí apoyando a los compañeros y compañeras de Podemos, porque yo creo que estas elecciones son muy importantes, no solo a nivel local y autonómico, sino también a nivel general, porque es una oportunidad de decir que hay fuerzas que tienen la voluntad de perseverar y de transformar la sociedad. Y yo creo que una de las fuerzas que han demostrado que esa posibilidad de transformar la sociedad y hacer los cambios que son posibles es Podemos. Por eso creemos que esta es una oportunidad excelente para que todo el mundo acuda. Y yo creo que acuda a estas votaciones porque creo que el voto a Podemos es un voto inteligente, es un voto valiente y es un voto de la gente que no se rinde. Nosotros partimos de esa base, de que tenemos un programa y un equipo serio que lo que quiere es transformar Torreperogil, y creemos que cada vez hay más gente que se está dando cuenta de la necesidad de cambio, de la necesidad de salir de este apoltronamiento y de esta ya desgana, porque ya es una desgana lo que se le ve al equipo de gobierno, y nosotros creemos que la gente se da cuenta de eso y está apostando por el cambio a través de ese eslogan que hemos elegido, que es Yo con Barbuena. Pero no porque sea yo la figura, sino porque en mí está reflejado la trayectoria política y social que hemos desarrollado a través de estos años desde nuestra organización.
y distintos dirigentes del PSOE provincial estuvieron en Lupión y Guadalimar. Las elecciones municipales el 28M en Lupión, hablaba de ello el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes. Bueno, de reparto electoral por Lupión y Guadalimar y acompañando a este equipo de gente joven, con ilusión, con ganas de trabajar tanto por Lupión como por Guadalimar y además recibiendo ese cariño de la gente que son conscientes de que ambos núcleos de población necesitan un cambio y lo han visto en estos compañeros y compañeras que están dispuestos a dejarse la piel para mejorar y transformar Lupión y Guadalimar durante los próximos 4 años. Ilusión, trabajo, esfuerzo y por eso mirando a la gente a la cara, pedirle que el próximo día 28 de mayo voten al Partido Socialista y tengan una gran alcaldesa como es Ana. Los candidatos de Lupión y Guadalimar pasaron por nuestros estudios. Por ejemplo, estuvo la propia candidata del PSOE a la alcaldía de Lupión, Ana María López. Ana María López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues buenas tardes, la verdad que estoy muy bien, muy contenta. Estos días, tanto mi equipo como yo, los estamos afrontando con muchas ganas, mucha ilusión y son días de trabajo duro. Sí, bueno, la verdad que evidentemente el camino poco a poco se va andando hacia ese próximo domingo, esas próximas elecciones del 28 de mayo. Ana María, te queríamos preguntar en primer lugar, como ya hemos hecho con otros candidatos y en anteriores municipios de la comarca de La Loma, ¿cuál es la situación actual que afronta el municipio de Lupión? No sé si hay algún tema de política local en el que hayáis incidido últimamente, si hay algún asunto municipal destacado en el que hayáis puesto el foco en esta primera semana pasada de campaña. Ahora mismo, a una semana de cara a las elecciones, ¿cuál es la situación en el municipio de Lupión? Actualízalos un poco la información. Pues la verdad que la situación de Lupión y Guadalimar actualmente es un poco preocupante, porque bueno, los datos están. En los últimos 10 años la población ha bajado un 14% aproximadamente y bueno, cada vez hay más fallecidos, menos natalidad, y esto hace que el pueblo vaya un poco cuesta abajo. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. Queremos hacer que Lupión y Guadalimar crezcan, porque ese es nuestro proyecto. Y bueno, sabemos que eso va a costar trabajo, que tenemos que luchar, que tenemos que trabajar mucho, pero bueno, que al final seguro que se puede conseguir. Uh-huh. Entiendo que hablamos de temáticas, entre comillas, importantes o destacadas de vuestro programa electoral. ¿Qué medidas habéis incluido en él para paliar estas situaciones que nos has esbozado ahora mismo, Abuela Pluma? Bueno, nosotros hemos realizado un programa que es realista, nos hemos centrado en cosas muy básicas y entre ellas pues necesitamos sobre todo apostar por la gente joven. La principal preocupación es el empleo. Por eso proponemos proporcionar talleres y cursos de formación certificados, pues por ejemplo, soldadura, administración, son albañilería, electricidad, serían talleres básicos, pero que preparan a nuestros jóvenes para un presente, pero también para un futuro. Necesitaríamos también, entre ellos, pues apostar por los comercios locales. Tenemos pocos, tenemos que ayudarlos para que sigan adelante. Necesitaríamos, por ejemplo, una de nuestras grandes medidas es el acceso a la vivienda. Sabemos el problema que tenemos los jóvenes, me incluyo yo, de tener acceso a una vivienda. Por ello, tenemos muchos espacios vacíos, tanto en Lupión como en Guadalimar. Proponemos rehabilitarlos y poder ofrecerlos de alquiler social con derecho a compra, porque por desgracia son muchas las casas que tenemos en Lupión, y hacer que esos jóvenes no se vayan a otros municipios, hacer así que la población vaya creciendo. ¿Algún asunto destacado, digamos, del programa o alguna apuesta que queráis hacer en especial para cambiar toda esta situación de cara al 28 de mayo? Pues sí, yo diría que es una de nuestras grandes apuestas y ojo que es una apuesta realista,
porque lo hemos tomado de pueblos que son más pequeños aún que nuestro municipio, y sería rehabilitar un espacio para que empresas que ya existen se vengan a nuestro municipio con el compromiso de crear empleo a nuestros vecinos. Es decir, un porcentaje de esas personas contratadas tienen que ser vecinos de nuestro municipio. Actual alcalde, con un triunfo revalidado, reforzado en distintas convocatorias. Un líder sin duda carismático en Lupión, Guadalimar. El alcalde, candidato de Izquierda Unida, Gonzalo Manuel Rus. Gonzalo Manuel Rus, alcalde, actual alcalde, actual municipio y candidato por Izquierda Unida a la, pues bueno, a la alcaldía de Lupión en este próximo domingo electoral. Muchas gracias por habernos atendido, por atendernos, Gonzalo. Gracias a vosotros por contar con nosotros, con el grupo de Izquierda Unida también para esta entrevista. Bueno, ¿cuál es la realidad actual en la que se encuentra el municipio de Lupión desde un punto de vista político, Gonzalo? No sé si hay algún asunto de interés municipal en el que la campaña esté poniendo más el foco o algún tema en concreto que haya definido este mandato, que en vuestro caso, si no me equivoco, ya es el tercero, que ahora concluye en 2023. Sí, bueno, en concreto la campaña nosotros hemos centrado la campaña principalmente en los dos problemas más graves que creemos que estamos teniendo, que uno es el empleo y otro es sin duda la despoblación. Entonces, pues muchas de nuestras propuestas van encaminadas a este tipo, a estos dos problemas graves que estamos teniendo, que principalmente, como he dicho, ha sido el más importante, el de la despoblación, porque cada vez tenemos menos habitantes y cada vez pues es más difícil la gobernanza en los pueblos con menos gente. Entiendo que evidentemente esos dos asuntos entonces, Gonzalo, en vuestro caso desde Izquierda Unida los habéis convertido en temas principales, ¿no?, de vuestro programa electoral, de las propuestas para estas próximas elecciones. Sí, sí, la mayoría de las propuestas van encaminadas un poco a estos problemas y bueno, y también a otros problemas más necesarios que hay, como la juventud y problemas más del día a día y cosas cotidianas de la gente. Bueno, exactamente, primero centrándonos quizás en estos dos asuntos que tú mismo has colocado como prioritarios, ¿no?, para Lupión, ¿qué medidas concretas incluye vuestro programa electoral para intentar ponerles en la medida de lo posible una solución? Bueno, de hecho ya las medidas que vamos a tomar van a ser y venimos tomando son medidas directas. Sabemos el problema que tenemos por el envejecimiento de la población y que hay mucha gente que fallece y otros jóvenes que pues no tienen las oportunidades necesarias para hacer una vida en el pueblo. Y entonces nosotros, mayormente, uno de los principales problemas es la vivienda. Entonces nosotros vamos a enfocar uno de los principales pilares va a ser la vivienda en el municipio. De hecho, ya en esta legislatura el ayuntamiento hemos adquirido unos solares, unos terrenos y una vivienda que estaban a medio construir para intentar terminarla en esta legislatura y que pueda la gente de joven del municipio se pueda quedar a vivir, no tengan que abandonar su municipio y se vayan a otro de los limítrofes que tenemos. Uh-huh. ¿Alguna medida también más, quizás en concreto en temática de empleo, que era otro de los aspectos que comentabais vosotros? Bueno, sí, aparte de lo que hemos dicho, hay dos proyectos importantes de vivienda, que en Guadalimar había una antigua vivienda de los profesores, de los maestros en medio del colegio y ahí pues vamos a hacer un proyecto de vivienda para Guadalimar, la pedanía también, que es un pequeño pueblo que también está sufriendo el problema de la despoblación. Y también estamos haciendo tema de ayuda a alquileres, porque estamos en una zona estratégica de la provincia, estamos muy cercanos a Baeza, a Vejija, y entonces pues tenemos muchas casas que no están habitadas y estamos intentando hacer también
un banco de vivienda de alquiler, hablar con los propietarios, que estos propietarios se apunten en esta bolsa que vamos a hacer en el ayuntamiento, para cuando alguien demande una vivienda que venga de fuera, podamos ponernos en contacto con ellos en las cualidades o las específicas que necesite cada familia y puedan alquilar esta casa. Y acompañado de eso tenemos una ayuda a ese alquiler para que la gente le sea un poquillo más rentable también venirse a los municipios. Y en tema de empleo, pues en tema de empleo ya hace desde el 2011 que salí como alcalde, pues tomamos una decisión importante que fue hacer todas las obras por la administración. Se está dando más trabajo que nunca en el municipio, que eso la gente lo puede ver y hay muchas veces que hasta incluso, sobre todo en la construcción, las bolsas están un poco colapsadas y hay porque no tenemos suficientes oficiales para desarrollar esta obra y hay muchos oficiales que están al año trabajando 7 y 8 meses seguidos en el ayuntamiento. Entonces, pues esa es una de las principales medidas que vamos a tomar, seguir haciendo las obras por administración. Y luego, pues vamos a intentar, por ejemplo, hay una fundación laboral de la construcción que está ahora apostando por hacer un taller, ¿no? Es como si fuera un sitio para enseñar a los trabajadores. Uh-huh. Y la sede sería en Torre Perogil, entonces nosotros nos vamos a acoger a ese taller para que aprendan y tener trabajadores para poder que puedan trabajar. Mano de obra cualificada. Sí, efectivamente. Luego, cursos de formación que también llevamos muchos cursos en este tiempo trabajando sobre eso, intentando formar a la gente para que el día de mañana puedan tener una salida específica y que no vayan con el paso cambiado. ¿Alguna medida más en concreto de vuestro programa que quieras comentar, Gonzalo? Medida, pues bueno, pues que tenemos que apostar por prácticamente por todo, por la gente, sobre todo la gente mayor. Tenemos también un proyecto muy importante y valioso que sería, como he dicho, la mayoría de nuestro municipio son gente mayor y hay que pensar en ello y vamos a, en estos 4 años vamos a hacer un proyecto de un centro de estancia diurna en el municipio de Lupión, donde aparte de que la gente mayor de nuestro municipio puedan estar en cerca de sus hijos y de sus familiares o cualquier familiar que tengan problemas para mantener a sus padres porque tengan una enfermedad y tengan que desarrollar un trabajo, puedan dejarlo allí y se puedan ir tranquilos a trabajar y luego después regresen y vuelvan a recogerlo. Ese es uno de los proyectos principales que queremos desarrollar en estos 4 años. No vino la candidata del PP en Lupión, Ana Lozano, ni tampoco el alcaldable del PSOE en Torre Blasco Pedro, Antonio Palacios. Pero de Torre Blasco Pedro tenemos el mensaje electoral en este 28M del actual regidor, Juan María Ruiz, andalucista, de Unión Andalucista de Andaluces por Sí. Juan María Ruiz, candidato por Andalucía por Sí, Unión Andalucista y, bueno, actual alcalde, evidentemente, de Torre Blasco Pedro. Juan María, muchísimas gracias, en primer lugar, por haber atendido nuestra llamada. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado, ¿no? Porque es importante que de alguna manera pues tengamos ese contacto con los medios de comunicación, porque es una forma de llegar a todos nuestros ciudadanos, los que pueden escucharnos directamente y los que pueden escucharnos a través de los medios. Concluimos con vosotros este repaso a la actualidad de Torre Blasco Pedro de cara a esas próximas elecciones que tenemos en cuestión, pues nada, a punto de finalizar esta misma semana. Y queríamos en primer lugar, Juan María, pues por supuesto, detenernos un poco, poner el foco en la política local de Torre Blasco Pedro de estas últimas semanas. No sé si algún tipo de balance de esta primera semana ya de campaña propiamente electoral como tal que habéis afrontado en el municipio. Si ha habido algún asunto municipal en el que pues la política se haya detenido en estas últimas horas, en estos últimos días por Torre Blasco Pedro y, bueno, situación actual en definitiva del municipio. Bueno, pues realmente nosotros, como usted ha dicho, estamos gobernando, llevamos casi 20 años gobernando y realmente es que no nos ha dado tiempo ni siquiera a pensar que teníamos las elecciones, puesto que empezamos el 1 de mayo con la fiesta de San José.
El día 15 tuvimos también la fiesta de San Isidro y ha sido terminar y automáticamente meternos. Entonces hemos tenido que hacer rápidamente el programa electoral, aunque teníamos muy claro lo que queríamos, y realmente pues no nos ha dado tiempo hasta el día de hoy, que estamos empezando a repartir todo lo que son los eslogans nuestros y tal, pues no nos ha dado tiempo realmente. A ver, pero bueno, es un municipio que está realmente tranquilo y que yo pienso que quiero y me gustaría que siguiera de esa forma. Y bueno, pues realmente lo único que puedo decir es que todo gane quien gane, que todo se traduzca en paz y que no haya ningún tipo de movimiento raro como suele ocurrir en algunos sitios y en algunos momentos. Uh-huh. Bueno, exactamente, en cuanto a vuestro programa electoral, grandes medidas, grandes propuestas, ¿cuál serían, digamos, los puntos destacados, ¿no?, de ese programa electoral que ahora sí que estáis poco a poco repartiendo por las calles y plazas de Torre Blasco Pedro? Bien. Nosotros, bueno, esta legislatura ha sido una legislatura sumamente especial, porque hemos hecho cantidad de cosas que han puesto a Torre Blasco Pedro realmente en el centro de lo que era la provincia, ¿no? Hemos hecho todo lo que es el tema de una piscina municipal, playa, que el año pasado vinieron 4.824 personas en 30 días. Y no solamente eso, hemos hecho un campo de fútbol, hemos hecho, en cuestión de instalaciones deportivas, pues prácticamente lo tenemos todo. Entonces, este año, esta legislatura, nos hemos centrado principalmente, el principal objetivo es hacer la residencia de Torre Blasco Pedro, una residencia especial, no como todo el mundo lo hace, sino con unas casitas individuales, porque se está dando, de hecho, así, el único pueblo de la provincia de Jaén que ha crecido en número de habitantes. Y ese número de habitantes, pues lógicamente hace que la población también se vuelva un poco más envejecida, y creo que es triste ver, como estamos viendo en algunos momentos, que los matrimonios que han vivido toda su vida, que han luchado juntos, pues que tengan que separarse y que estén separados hoy en Torre Blasco Pedro, lo hayan mandado a diferentes lugares, y es tristemente que hayan luchado mucho en su vida y que al final de su vida se cuenten en esta situación, ¿no? Creo que nosotros particularmente estamos muy concienciados con este tema, porque es verdad que hay despoblamiento y es verdad que realmente la gente va envejeciendo, y por lo tanto tenemos que dar unas soluciones reales, y ese es nuestro objetivo fundamental. Tenemos otro objetivo fundamental en Campillo del Río, que es el que venimos ya solicitándolo una vez y otra vez con las distintas administraciones. Lo pedimos cuando fue el Partido Socialista y nos engañaron, nos pedimos con el Partido Popular y ni han asomado, y es la unión de los dos colegios que tenemos en Campillo del Río, que supone un gasto inmenso y tremendo para lo que es el ayuntamiento, y realmente es que dividimos un grupo de población que tiene 50 o 60 niños, dividido en dos grupos escolares, con el prejuicio que supone no solamente para ellos, sino también el prejuicio para los profesores y para, sobre todo, el tema económico, que no se puede tratar de una reforma en condiciones en un colegio. Uh-huh. Por lo tanto, ese va a ser nuestro objetivo, lo diga quien lo diga, lo vamos a hacer, y ya moveremos los hilos que tengamos que mover para hacerlo. Esos son los dos grandes objetivos al margen de todo lo demás. Uh-huh. No sé si hay algún punto en particular que también quiera repasar con nosotros, algo en lo que incidir, algún posible mensaje. Sí, bueno, nuestro mensaje fundamental es, nosotros hemos apostado siempre pues por el tema de ayuda a las personas mayores, uh-huh. Hemos apostado siempre por el tema del comercio nuestro. Todo el trabajo se ha quedado en Torre Blasco Pedro, todas las obras que se han hecho, centros de día, centros médicos, teatros, todo absolutamente se ha hecho por nuestra propia gente, y es triste que a pesar de todas esas cosas he tenido que ir a juzgado durante cuatro veces denunciándome, pidiéndome de 3 a 9 años, y lógicamente han salido todas las sentencias, todas han salido a mi favor, y es triste ver que algunos ahora mismo llevan ese programa por lo mismo que me han denunciado a nosotros. Entonces ese ha sido nuestro objetivo y sigue siendo nuestro objetivo. El trabajo se queda en el pueblo y realmente pues todo lo que hagamos se quedará allí. ¿Esperáis, de cara ya a nivel de resultado en estas próximas elecciones, renovar esa mayoría absoluta, o cuáles son un poco vuestras cuentas? Bueno, yo creo que cuando hay unas elecciones nadie puede pensar, ¿no? Es verdad que cuando viene la gente de fuera, Torre Blasco Pedro ha cambiado un montón en cuanto a instalaciones. Yo creo que quizás no haya ningún pueblo que tenga las instalaciones que nosotros tenemos, con 2.400 habitantes, 200 de día, 200 mayores, 200 médicos, 2 piscinas municipales, bueno, teatro, escuela de música. Tenemos tal cantidad de cosas, teniendo en cuenta que partimos de que no había absolutamente nada. Tuvimos que pagar una deuda inmensa, y esa deuda inmensa pues se ha transformado después en tener el año pasado 1.000.000 y pico de superávit, y este año alrededor de 400.000 euros. ¿Qué supone eso? Pues si te paras a pensar en el tema económico, lógicamente
te diría, vamos a sacar super mayoría absoluta, pero la idea y la ideología hay mucha gente en los pueblos y todos conocemos que dicen que yo soy del PP, soy socialista, soy de tal, y lógicamente, bueno, pues no se sabe lo que habrá, ¿no? Nosotros creo que hemos cumplido casi al 100% el programa que llevábamos y bueno, ya es la gente dejarlo con toda libertad para que vote en un acto totalmente democrático. Y también de Torre Blasco Pedro, el aspirante del PP, Antonio Jesús Jiménez. Nos acompaña el candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Torre Blasco Pedro, Antonio Jesús Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy agradecido por la invitación. Bueno, ¿cuál es quizás, digamos, en líneas generales, la situación de Torre Blasco Pedro? Antonio, ¿cuál es exactamente, pues bueno, algún asunto en el que se esté deteniendo últimamente la política local o directamente alguna preocupación que sea fundamental para vosotros del pueblo de Torre Blasco Pedro? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y quisiera, antes de tocar ese tema, mandar un abrazo desde mi pueblo a nuestros compañeros de Melilla por la brutal agresión que han sufrido este sábado por unos, como aquel quien dice, unos desalmados, unos sinvergüenzas. Así que vaya de la parte de este municipio tan pequeñito, pero con mucho arraigo aquí en esta comarca, nuestro abrazo fuerte y nuestro apoyo. Uh-huh. Bueno, y en el tema que estamos hablando aquí, pues mira, el tema principal que yo veo, después de tener las infraestructuras que tenemos unas infraestructuras espectaculares, pues el problema que tenemos allí, a mi punto de vista, es el problema económico, que no tenemos, por ejemplo, toda la infraestructura en lo que se refiere a agricultura, uh-huh. Terminadas y esperamos que tengamos noticias muy pronto para el tema de la modernización de los riegos, que es el objetivo prioritario que desde el Partido Popular de Torre Blasco Pedro, desde la Junta de Andalucía y todas las administraciones que nos respaldan como proyecto prioritario para que la economía fluya en nuestro pueblo. Pues estamos hablando de que, bueno, pues sería evidentemente desde un punto de vista agrícola una buena infraestructura, una buena sociedad evidentemente también en la que apoyarse, ¿no, Antonio? Sí, claro. Por ejemplo, tenemos el ejemplo más claro, lo tenemos muy cerca, que es en la pedanía, bueno, no me gusta decir pedanía, pero bueno, en Campillo del Río, que pertenece al Ayuntamiento de Torre Blasco Pedro. Tienen un riego eficiente desde hace ya cerca de 20 años y hacen auténticas virguerías. Y son, vamos, un riego puntero. Pues eso es lo que nos falta. Date cuenta que en Campillo habrá sobre 500, 600 hectáreas de regadío. Si se amplía a lo que es la Vega de Torre Blasco Pedro, a la comunidad de regantes sector quinto, sector 1, pues estaríamos hablando de otras 1.500 hectáreas en producción con un riego eficiente, con lo que conlleva de trabajo, de funcionamiento. Y eso generaría pues una economía circular en torno al pueblo y el futuro que yo veo y lo más imprescindible que se debe afrontar en Torre Blasco Pedro, pero por parte de todas las fuerzas políticas, no ni por una ni por otra, si esto lo ha hecho uno, esto lo ha hecho otro. Esto es un problema de todos y la solución la tenemos que buscar entre todos. ¿Podríamos decir, Antonio, que ese es el centro de vuestro programa electoral, el punto estrella? En un pueblo como Torre Blasco Pedro, eminentemente agrícola, no veo otro más importante que ese. A día de hoy no lo veo otro. Tenemos muchas infraestructuras, tenemos las piscinas, tenemos centros deportivos muy cualificados, muy buenos, pero para que se genere, y como aquel quien dice, haya alegría en una casa, lo que tiene que haber iniciativa de trabajo, y eso pasa por la modernización de los riegos. Es fundamental para esa economía circular. ¿Qué otras medidas incluís en vuestro programa electoral para mejorar el municipio de Torre Blasco Pedro? Pues mira, dentro de lo que es
otros aspectos, pues mira, mejorar lo que, por ejemplo, lo que es la carretera que circunvala lo que es la comunidad de regantes, que está en un estado fatal. Ya desde la misma comunidad de regantes se ha hablado con el alcalde y se va a solicitar el arreglo de esa carretera, porque como es evidentemente, si tenemos una infraestructura y luego no tenemos las carreteras en condiciones, pues mal vamos. Bueno, pues Antonio Jesús Jiménez, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, haber repasado esas demandas que también veis muy necesarias para el futuro de Torre Velasco Pedro. Y bueno, saldremos de cuentas, como quien dice, este próximo domingo. Dios quiera, es importante. Nosotros no tenemos, por desgracia, no tenemos representación en Torre Velasco Pedro, pero hago un llamamiento a esos votantes que nos dan su confianza y que nos la han dado en lo que es las regionales, y esperamos en las próximas generales que nos la sigan dando. Apelo a que hagan la apuesta por el Partido Popular, porque es muy importante y básico tener diputación. Teniendo diputación tendríamos más posibilidad de tener más inversiones y menos palos en las ruedas, como se ha hecho de aquí hacia atrás. Sé lo que harás antes del próximo domingo 28M, objetivo informativo de 10 Televisión y La Esperanza, que está en el cielo y en las urnas. Lluvias de aguas y votos en expectativa. Mañana más, aquí en el mismo sitio. Mañana el debate, entre otras propuestas, de las elecciones municipales en Torreperogil. Hasta entonces.